Los trabajadores del campo en Oregon han enfrentado varios retos durante la pandemia de COVID-19. Por ese motivo, el Departamento de Servicios Humanos de Oregon, DHS, y la Oregon Health Authority, OHA, están trabajando con empleadores y trabajadores del campo para evitar que se siga propagando el virus. El plan consiste en realizar pruebas de COVID-19 a todos los trabajadores del campo y trabajadores temporales con el fin de prevenir nuevos brotes. Cabe mencionar que este proceso no es obligatorio para trabajadores del campo y empleados temporales. A continuación, contestamos algunas de las preguntas frecuentes con respecto a la prueba. ¿Quién realiza las pruebas? Personal médico aprobado por el estado. ¿Qué sucede durante una prueba? Las muestras se toman de la nariz y la boca. El hisopo debe colocarse en el interior de la nariz. ¿Quién paga las pruebas? Medicare, Medicaid y el estado de Oregon. ¿Cómo se notificarán los resultados? Los proveedores de atención médica o algún representante del Departamento de Salud llamarán a los trabajadores del campo para darles los resultados. ¿Qué pasa si doy positivo? Si un trabajador del campo o trabajador temporal resulta positivo, aunque no tenga síntomas, podrá volver al trabajo después de que hayan transcurrido 10 días desde el resultado positivo de la prueba y sus síntomas hayan mejorado. Es importante que sepa que existen recursos disponibles para asegurar que usted y su familia reciban los cuidados necesarios durante este proceso. ¿Qué pasa con la confidencialidad de la prueba? Los resultados de las pruebas son información de salud altamente protegida, los cuales estarán disponibles solo para usted, su proveedor de atención médica y el empleador si usted lo autoriza. En caso de que los resultados sean positivos, también se compartirán con los departamentos de salud pública para que rastreadores de contacto puedan determinar quién más podría estar expuesto. La Oregon Health Authority utilizará esta información para establecer cómo el COVID-19 se está extendiendo dentro de granjas y sembradíos. ¿Puedo rechazar hacerme la prueba? Sí. La prueba del COVID-19 es opcional para todos los trabajadores del campo y trabajadores temporales. Los trabajadores que quieran realizarse la prueba deberán firmar un permiso en donde autorizan la realización de la prueba. ¿Sabré si mis vecinos, amigos u otro trabajador en mi comunidad tiene COVID-19? No. Los nombres de las personas que dan positivo no se compartirán. Sin embargo, si un vecino o amigo tiene COVID-19, se le hará saber de ese riesgo potencial. Si tiene dudas o inquietudes, existen algunos recursos de ayuda. Para mayor información sobre apoyos a trabajadores inmigrantes, puede visitar la página de Seguridad Alimentaria y Seguridad para Trabajadores del Campo en la página También puede visitar la Guía de Compromiso y Prevención Comunitaria en la página o enviando un correo a Jorge Martínez a